Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Bueno, vamos a platicar. Buenos días a todos. Vamos a platicar acerca de cómo atender debidamente, pues, una piel, ¿no?, que está avejentada, decimos. Bueno, más técnicamente podemos decir que está oxidada. Sí, hay oxidación en la piel y, por lo tanto, tenemos que atenderla porque tiene muy mal aspecto. Sí. Definitivamente pues así se ve, avejentada, cartonada. Bueno, incluso con manchas, ¿no? Tenemos que platicar acerca de qué es lo que provoca realmente la oxidación, ¿no? de la piel para saber cómo atenderla, cómo frenarla, cómo desactivar esa oxidación tan severa, que a veces pues sí la persona está desesperada, ¿no? porque su aspecto es aparentar mucho más edad de la que en realidad tiene, y aparte, pues, la piel muy maltratada. Bueno, tenemos que partir de analizar lo que es oxígeno, ¿no? Que es vital, ¿no? Para el sostenimiento de la vida humana. Y sabemos entonces que sin oxígeno, pues, no es posible la vida. Lo necesitan todas nuestras células. Nuestras células lo necesitan para producir energía. También para elaborar proteínas y otras funciones más, pero son las que más destacan. Producir energía. Elaborar proteínas. Pero bueno, trae consecuencia, ¿no? El oxígeno provoca desgaste, destrucción, desintegración. Como consecuencia de ello, hay envejecimiento y muerte de las células. Pero hasta en equilibrio, ¿no? Puesto que si hay este tipo de desgaste, de destrucción, pues también el cuerpo está resolviendo, ¿no? Atendiendo, paliando esta situación, ¿no? Para que no nos afecte. Entonces, la oxidación es un proceso, proceso normal, ¿no? Se da en toda la naturaleza, por lo tanto, podemos decir que pues, es normal, porque se está produciendo constantemente la oxidación, no se resolver. Pues hagamos una, una comparación, ¿no? Por ejemplo, en cualquier fábrica, el proceso de elaboración, bueno, también crea otros subproductos, ¿no? En este caso, en el organismo, bueno, en el caso de una fábrica, pues diríamos algunos desperdicios, algunos materiales que no son aprovechables, desechos. Pero quizás si no lo sacamos de la fábrica puedan crear ahí algún desorden, alguna infección, algún estorbo, algún accidente, ¿no? Tienen que salir los materiales de desecho para que no estén provocando con su acumulación pues riesgos. Pasa lo mismo en el cuerpo, ¿no? Igual. Pero en el cuerpo se llaman radicales libres. Son basura metabólica. Sí, porque pues... Nuestro metabolismo, pues el hecho de producir energía, igual produce esos desechos llamados, en este caso para nosotros, se llaman radicales libres. Bueno, son moléculas, ¿no? Que cumplen, también aportan algo, ¿no? Algo importante, por ejemplo, ese tipo de funciones vitales en nuestro cuerpo y en nuestra piel, destruyen bacterias. Y forman conexiones entre las fibras de colágeno. Pero claro, por otro lado también estas moléculas presentan un problema fundamental. Son inestables molecularmente. Son hiperactivas. Tienen un electrón extra, un electrón libre. Y del cual intentan liberarse constantemente. ¿no? Esto lo hacen buscando la molécula más cercana a la que puedan unirse. Y bueno, para unirse emplean entonces moléculas que también son vitales, ¿no? Y son sensibles como las proteínas, las grasas, o otros tejidos. Incluso llegan a molestar, ¿no? Llegan a, pues, afectar las cargas genéticas, o sea, el ADN. Bueno, pues esto es importante porque estamos viendo que a nivel molecular, pues, están sucediendo cosas extraordinarias, ¿no? Que no nos preocupan porque siempre está en equilibrio nuestro organismo. Está provocando este tipo de oxidación pero lo está neutralizando, ¿sí? De lo contrario, pues sí, nos destruye definitivamente. Bueno, en el momento en que se unen los radicales libres a otra molécula, la atacan y la dañan y la transforman a sí mismo, ¿no? La hacen adepta a un radical libre. También se vuelve esa molécula también se vuelve radical libre que a su vez pues se van en cadena no daña a otras moléculas así es se va a formar una interminable reacción en cadena si no se detiene en su comienzo pues va a provocar daños que se van acumulando daños fundamentales decimos entre ellos pues podemos mencionar procesos cancerígenos enfermedades crónicas son muchas no Envejecimiento prematuro, y ahora sí vamos al punto, ¿no? Que incluye el envejecimiento acelerado de nuestra piel. Se ve exactamente muy avejentada. O sea, afectó la piel. Que la presencia exagerada de radicales libres. O sea, la ausencia, diríamos, de ese tipo de material que los combate a los radicales libres y entonces proliferaron más. Y entonces, pues ya están provocando daño. Sí, exactamente. La naturaleza también va a suministrarnos sustancias neutralizadoras. Y están en todas las células. ¿eh? Se llaman antioxidantes. Estas sustancias, pues van a enlazar los radicales libres. Y de este modo van a equilibrar su concentración. O sea, va a evitar la presencia de antioxidantes que se dañen los tejidos, que se dañen las células. Si sí, hay normalmente existe en nuestro cuerpo un equilibrio entre la formación de radicales libres y su disolución, o sea, está todo bajo control. Bueno, no siempre, verdad? Por eso estamos en este tema ahorita. Normalmente, pero como ha cambiado, pues el entorno, la alimentación y demás. Pues resulta que estamos siempre con este tipo de problema sin resolver. ¿Sí? Oxidación. Ya se perdió el equilibrio entre radicales libres y antioxidantes. Y son factores ¿no? que tenemos que analizar. Los que aceleran la formación de los radicales libres y están provocando su acumulación. Porque llevando una oxidación prematura. Y excesiva de nuestras células se provoca eso, ¿no? Un envejecimiento acelerado de todo nuestro organismo, pero estamos platicando principalmente de la piel, ¿no? Para enfocarnos e ir resolviendo lo que respecta a nuestra piel. Se oxida. Hay factores intrínsecos, ¿no? Aparecen en el organismo y después se manifiestan en la piel. Por ejemplo, pérdida de vitaminas o no ingerir nutrientes, ¿no? La mala alimentación, ese tipo de dietas desequilibradas. Sí, no tenemos vitaminas, o estamos perdiendo algunas, y vamos a analizar por qué. El tipo de vida que hoy en día, pues, se va llevando, ¿no? La vida sedentaria, con poca actividad. También, pues, padecemos enfermedades metabólicas. Hay alimentos elaborados y ricos, pero en grasas. Inapropiado, pues, para una dieta, pues, correcta, ¿no? Que favorezca. Y también, pues, hay mucho estrés, definitivamente. Son factores, ¿no? Intrínsecos, que se les llama. Hay otros que son extrínsecos, ¿no? Que son externos. Pues, se ocasionan generalmente por exponer la piel. A algunos agentes agresores. Por ejemplo, hay variaciones climáticas, las radiaciones solares, el tabaco, el alcohol. La contaminación ambiental, pues también afecta a la piel. Incluso productos de limpieza y fumigación, pues afectan la piel. Ya lo hemos visto, que nos afecta bastante a la piel. Pero, ¿en qué manera nos afecta? Pues porque se oxida. O sea,. Se oxida mi cuerpo, se oxida mi piel. ¿Cómo? Hay que ver, ¿no? Las proteínas de larga duración, como son el colágeno y la elastina, pues son atacadas por los radicales libres. Eso causa un envejecimiento orgánico. Por ejemplo, y eso es muy preocupante, ¿no? Cuando los radicales libres atacan el cristalino del ojo, van a provocar cataratas exactamente cuando una persona nos dice pues que padece de cataratas pues realmente utilizamos recursos enfocados ya a una situación general que está pues en decadencia no que está oxidándose la persona utilizamos algunas plantas que exactamente están clasificadas desde siempre como antioxidantes Así, esa es la acción terapéutica que tenemos nosotros que utilizar, no, para nuestra formulación. Es para cataratas, pues generalmente piensa la gente, pues va a dar gotas para los ojos, pero no. Lo que tenemos que buscar es buscar revertir esta oxidación que ha hecho que el ojo pues tenga ya el cristalino opaco, porque hay daño, ¿no? Entonces la manera de atender debidamente una oxidación de ojo que es una catarata es utilizando plantas antioxidantes y funcionan bastante bien ¿no? las plantas para evitar ¿no? este tipo de oxidación, pues que está directamente dañando el ojo. Ahora, en el caso de la piel, pues vamos a tener una debilidad en la pared celular te va a destruir el colágeno, la elastina. Y esto hace que la epidermis pierda elasticidad, que pierda firmeza. O sea que cuando hay oxidación se reduce también la capacidad de su recuperación. Y van aumentando las líneas de expresión, van aumentando las arrugas, ¿no? Porque hay mucha fragilidad en la piel. Entonces incluso hay alergias cutáneas. Y sí, tristemente, llega a haber cáncer de piel. Hay una deficiencia del sistema inmunológico. Hay un envejecimiento prematuro. La persona se ve muy acabada realmente. Esto es lo que hay que atender, ¿no? Pero utilizar el enfoque adecuado, correcto, ¿no? Sí, tenemos que hacer estrategias para evitar los radicales libres. Sí, hay una estrategia, ¿no? Se llama antirradicalar que va en contra de radicales libres, va desactivándolos, pero también necesitamos materiales, sustancias, alimentos, plantas antioxidantes para pues aportar y equilibrar, ¿no? Porque utilizamos plantas antioxidantes, y estamos realmente poniendo en balanza, ¿no? Equilibrado, la proporción que debe de haber de radicales libres y de antioxidantes ponerlo al par buscar esta mejora en el nivel, en el nivel, nivel de presencia no que de lo contrario apagentamiento prematuro también tenemos que buscar plantas antirradicales que son las que van a desactivar directamente cuando el número es excesivo de radicales libres va exactamente a buscar que disminuye el gran número que a veces ya tenemos en nuestro organismo porque no hemos puesto atención a esto, a que necesitamos antioxidantes. Entonces, la oxidación excesiva de la piel, ¿cómo se va a traducir? ¿Cómo vamos a percibirla? Pues en la aparición de las arrugas. Manchas también en sequedad. Parte de la piel expuestas adicionalmente a los rayos solares de manera prolongada pues son susceptibles de sufrir procesos cancerígenos, el cáncer de piel. Ahora, por estadísticas se estima que hasta el 90% del envejecimiento prematuro es originado por los radicales libres. Fíjense qué porcentaje tan elevado realmente y sorprendente, ¿no? 90% del envejecimiento prematuro se origina por radicales libres. Hay que buscar la forma, ¿no? De inhibir la producción excesiva de radicales libres, como aportando la suficiente cantidad, o sea, una cantidad extra de antioxidantes a la piel. Si sí, esto, si sí queremos que no siga sufriendo los daños que estamos percibiendo. Ahora, que las arrugas están relacionadas con la edad, bueno, sí es un hecho evidente, ¿no? Pero también lo es el que algunos factores inciden para que la piel se aprecie con más edad de la real. Puede ser contaminación, tabaco, radiaciones solares, entre otros, ¿no? Eso incrementa el número de radicales libres. Ahora, cuando el equilibrio entre radicales libres y antioxidantes se pierde, se pierde a favor de los radicales libres, se desencadena el estrés oxidativo. Ese es el estrés oxidativo exactamente. Lo que vamos a atender el día de hoy, estrés oxidativo. El proceso biológico de involución cutánea, así se le dice más elegantemente, ¿no? Involución cutánea. Que más bien, pues, en palabras profanas, significa avejentamiento de la piel. Bueno, este proceso de involución cutánea se acelera relación directa con la magnitud de estrés oxidativo que está producido en las células. Exacto. Vamos a revertirlo, vamos a neutralizarlo, vamos a buscar lucir. Ahora sí, viene el premio, ¿no? Lucir una excelente piel libre de manchas. Que tenga buen tono, ¿no? Que tenga elasticidad, que tenga, bueno, esa apariencia más juvenil. Sí se puede. Por supuesto, pero a la vez... Vamos a beneficiar a nuestros órganos internos, a nuestra vista, a nuestro oído, sí exactamente. No va a tener esa degeneración, ¿no? Que es lo que queremos evitar, esas esa fallas, ya que empiezan a presentarse por la presencia de muchos radicales libres que no hemos neutralizado con antioxidantes y es lo que vamos a hacer el día de hoy y vamos a lograrlo. Por supuesto, una muy buena salud con estas plantas que nos van a regresar un poco de longevidad, seguro. Porque, pues, para eso están diseñadas por el creador. Vamos al corte y regresamos. Bien, buscamos recuperar claramente ¿no? la consistencia de nuestra piel, pero a la vez eliminar otro tipo de riesgos. ¿no? Ya mencionamos que puede haber una desprogramación celular, lo que conocemos como neoplasia, como cáncer, como tumor. Y eso es importante, ¿no? Que en la alimentación se incluya en la suplementación diaria, pues también, sobre todo si hay antecedentes, pues familiares, ¿no? Esa tendencia, ¿no? Esa situación que a veces viven las personas, ¿no? Pues sí, hay que eliminar las posibilidades utilizando suplementos para que nuestro mismo cuerpo nos defienda contra ese tipo de células malignas. ¿Sí? Tiene un sistema inmune bastante fortalecido, el mismo sistema inmune se encarga de destruir las células cancerígenas, a veces la gente ni se entera. Pero bueno, pues es su trabajo, pero cuando el sistema inmune está debilitado, fragilizado, pues la actividad que desarrolla, que desempeña, pues no es eficiente. Igual, ¿no? Que si estuviera realmente bastante fortalecido el sistema inmune, pues entonces otra cosa sería. Pero bueno, aquí tenemos que buscar una planta inmunoestimulante, también antiradicalar, o sea, que elimine, que desactive radicales libres y que haya investigación científica, ¿no? También la buscamos ahora en ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, la Universidad de Illinois ha señalado que las mujeres con concentraciones más elevadas de licopeno, que es la planta, bueno, viene de una planta, esta sustancia es un carotenoide, carotenoide rojo. ¿Verdad? Es el color de las plantas, por ejemplo, el jitomate, ¿no? Color rojo. Y de otras vallas, ¿no? Como el arándano y otras más. Extraen esta sustancia que es la que permite que luzca ese color rojo, ¿no? Bueno, pues se llama licopeno. Entonces así, retornamos. La Universidad de Illinois ha señalado que las mujeres con concentraciones más elevadas de licopeno, lo que estamos platicando, ¿no? presentan cinco veces menos riesgos de desarrollar signos precancerígenos de cáncer cervical que aquellas con concentraciones más bajas. Se ha visto ¿no? que cuando nuestro organismo está con material, en este caso de licopeno, Claro, hay otros apoyos más, pero sin embargo hay que destacar este, ¿no? El licopeno. O bien, pues podríamos nosotros consumir todos los frutos rojos, ¿no? Para tener suficiente licopeno. Aunque es mejor suplementarlo, porque si no, la alimentación debe ser variada, no repetitiva. Entonces, con la suplementación es como emparejamos la situación, ¿no? Entonces, pues podemos utilizar este antioxidante, porque ya está demostrado, ¿no? La Universidad Ben Gurion de Israel muestra también que es el licopeno eficaz a la hora de reducir el crecimiento cancerígeno que pues, afecta. ¿no? Las células cancerígenas, cancerígenas con rápido crecimiento son abatidas utilizando el licopeno. Pero bueno, ¿por qué lo menciono? Porque también es importante este fitonutriente, nutriente verdad este carotenoide fit eh, así se llama se llama esta a este a esta a este material no esta sustancia el licopeno carotenoide porque es lo que agrupa no entonces el licopeno también se utiliza como antioxidante claro esta es la prueba suficiente no antioxidante porque sabemos que radicales libres son los que activan las tumoraciones y si utilizamos un antioxidante algo que acaba con las tumoraciones, pues estamos hablando realmente de un antioxidante que desactiva radicales libres. Y bueno, para evitar que vaya a haber más adelante pues un cáncer de piel, ¿no? hay que neutralizar utilizando teniendo en el cuerpo en el organismo suficiente licopeno para neutralizar ¿Esto a qué nos va a conducir? Pues definitivamente a que la piel luzca mejor, porque además es un fitonutriente, imagínense. Entonces, no solamente va a neutralizar los radicales libres, no solamente es antioxidante, sino también es una planta, en este caso, se extrae de plantas rojas que son muy nutritivas. Y esto da la gran ventaja, ¿no? Que va a nutrir... Celularmente estoy hablando, hoy en día se habla de una nanotecnología de alimentos. Pues esta, este suplemento, esta, este compuesto de colores rojos de las plantas, de las frutas, de las verduras, cumple muy bien ese cometido ¿no? de ser un antioxidante muy poderoso. Hay que utilizarlo, ¿verdad? Bueno, va a platicar más el día de hoy, ¿verdad? Berenice, que está con nosotros, va a platicarnos acerca de este suplemento licopeno. Excelente para utilizarlo, ¿no? Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Gracias, Rodrigo, por la invitación, pues estamos platicando de un caroteno extraordinario. Es un gran antioxidante. Nos va a ayudar a prevenir enfermedades cancerosas. Por esta acción tan importante que es ser un gran antioxidante natural, nos va a ayudar a contra el cáncer de próstata. Si pasamos por alguna inflamación prostática que lleve a, esta, a este cáncer de próstata, debemos de consumir el licopeno. Pero si usted también va al baño muchas veces este, por la noche, es un foco de alerta que la próstata está inflamada no puede ser cáncer pero su próstata está inflamada debemos de aumentar el consumo de licopeno y así vamos a desinflamar y la próstata va a volver a tener su funcionamiento adecuado también nos va a ayudar contra el cáncer de mama contra el cáncer de piel de hígado o de pulmón al ser un gran antioxidante natural contra cualquier tipo de cáncer como ya lo platicó Rodrigo, también nos va a ayudar a eliminar los radicales libres, que la piel se torne bella, joven, pero lo más importante es que también es un gran depurador sanguíneo, va a eliminar el colesterol malo, que es un colesterol que al entrar al cuerpo nos envejece y se une con radicales libres y nos envejece. Debemos de depurar la sangre para no tener este tipo de problemas. Al tener el colesterol elevado, sufrimos el riesgo de que se pegue en la arteria y que se endurezca. Entonces, al consumir el licopeno, me va a ayudar mucho a que, si padezco cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, me va a ayudar a que la salud de mi corazón mejore. Si usted tiene hipertensión, angina de pecho, taquicardia, el consumo de licopeno es muy importante. También me va a ayudar a sacar el triglicérido de la sangre. Es un gran depurador sanguíneo. Debemos de consumirlo para prevenir cualquier tipo de intoxicación en el cuerpo, sacar todas esas toxinas que únicamente están causando problemas en nuestro organismo. Otra de las grandes acciones que encontramos en el licopeno es que eleva el sistema inmunológico. Si usted se enferma muy continuamente de eh, infección en vías respiratorias, infección en vías urinarias, sistema digestivo también tiene alguna infección, debemos de elevar este sistema inmunológico para que termine con estas infecciones nuestro cuerpo. Hay que fortalecerlo, hay que fortalecer vías respiratorias, sistema digestivo, todo nuestro organismo que esté preparado para el ataque de las bacterias de esos virus al tomar el licopeno se eleva el sistema inmunológico otro de los grandes beneficios que encontramos es que es un gran protector de la piel cuando tenga resequedad alguna herida alguna úlcera alguna llaga algún daño en su piel debemos de consumir el licopeno para que se vaya regenerando y la piel se torne bella y joven si pasamos por una neuropatía diabética también lo debemos de consumir. Pacientes diabéticos que tengan problemas con su piel, debemos de consumir el licopeno y van a tener resultados extraordinarios. Otro de los grandes beneficios. Es que me va a ayudar contra la osteoporosis, nutre también los huesos y va a prevenir la descalcificación en los huesos. Si usted sufre de dolor de huesos, de articulación, debemos de consumir el licopeno y así vamos a evitar fracturas. Si usted eh, padece algún que siente el frío y llega el dolor de huesos, consumamos el suplemento de licopeno para tener muy buenos resultados. Otro de los grandes beneficios que encontramos es que nos ayuda a prevenir la degeneración macular. Si usted siente allí un problema con sus ojos, que tiene ojos secos o ya de lejos ya no ve adecuadamente, ya no percibe bien la imagen, debemos de consumir el licopeno. Va a fortalecer, a mejorar la circulación de la vista y va a darle los nutrientes necesarios a nuestros ojos este licopeno para que no se pierda la visión. Entonces es un suplemento muy importante que nos va a ayudar a depurar la sangre, es un gran antioxidante y nos va a ayudar mucho a mejorar toda nuestra salud en nuestro cuerpo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, no se lo olvide que nos proporcione usted un correo electrónico porque luego batallamos para enviar la fórmula. Así es de que, pues, cuando nos solicite alguna fórmula, con mucho gusto se la elaboramos. Sería muy ventajoso, muy de mucha ayuda que nos proporcionara un correo electrónico a dónde enviar esa fórmula. Nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella ahí en ese sitio. También pueda reenviar a un amigo, a un familiar. O también pueda adquirir su fórmula en la tienda en línea. Puede Mándala a su domicilio, puede pedir que se la envíen directamente a otro sitio, ¿no? De un amigo, de un pariente, a cualquier parte de la República sin ningún problema y sin costo. Bien, nuestra página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. También puede comunicarse a través de Twitter. Arroba la voz que un bajo del ángel o a través de Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda de reciente apertura en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle 5 de febrero, número 48, casi esquina con mesones, y a una cuadra de la farmacia París. Anotamos el teléfono 555444. 1660 55 54 44 1660, tienda en Charco, Charco, Estado de México, Avenida Cuauhtémoc, número 36, entre calle Riva Palacio y Calle Palma, frente al Banco HSBC, en Charco de Diasco Barrios, Estado de México. Anotamos el teléfono 55 59 82 73, 72, 55, 59, 82, 73, 72, tienda en Texcoco, Estado de México, ubicada en Nicolás Bravo, 214, subiendo primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, ya una cuadra de la catedral, en Texcoco, Estado de México, frente a copper anotamos el teléfono, 59, 56, 88, 67, 76, 59-56-88-67-76 En Zumpango también tiene autorizada en Plaza Juárez Número 40, primer piso, Barrio de San Juan Entre Calle Mina y José María Morelos Frente al Palacio Municipal Pasando el Parque junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Anotemos el teléfono 59-16-11-5106 59-16-11-5106 en Ecatepec, tiene autorizado Centro de Asesoría Herbolaria de Ecatepec, Avenida Eduardo López Mateos, número 8, letra C, Colonia San Cristóbal Centro, entre la Avenida Morelos y Avenida Insurgentes, y a un costado del Palacio Municipal de Ecatepec. Anotamos el teléfono 55 57 70 Está a un lado de una óptica ya en Ecatepec. Recuerde el teléfono. 55 57 70 68 40 en Xochimilco, tienda autorizada, Ciudad de México, Xochimilco, Avenida Morelos, número 128, local F, Barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y Calle Pautebuc, a dos cuadras de la estación del trenijero, estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. Teléfono 55 56 41 95 68. 55-56-41-95-68 Línea de ayuda al volar No se lo olvide Se cuenta con línea de ayuda al volar Para que usted si no puede salir Pues marque directamente a la línea de ayuda al volar El número 55-57-64-59-50 55-57-64-59-50 Ahí puede usted pedir su fórmula Incluso puede solicitar que le mande el producto directamente a su domicilio, hasta su casa, directamente para que no batalle, para que le llegue hasta allá, a cualquier parte del país. O puede usted reenviar a alguien que esté necesitando la fórmula. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de la lunes a sábado. En Ixtapalapa, tienda autorizada, calle Enrique Corona número 14, casi esquina con la avenida Ermita Ixtapalapa, a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro, Estación Ixtapalapa anotamos el teléfono para más informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado ahora sí ya dimos los teléfonos podemos iniciar pues la elaboración de la fórmula para el día de hoy no qué bueno tiene que ver con la oxidación aunque específicamente estamos mencionando la piel, pues es una oxidación general, ¿no? La epidermis pierde elasticidad, pierde firmeza. La piel pierde elasticidad, pierde firmeza. Aumentan las líneas de expresión y arrugas. Hay alergias cutáneas, puede haber, ojalá y no, claro. Por supuesto, cáncer de la piel, deficiencia del sistema inmunológico, bueno, también vamos a atender a través de esta formulación. Y envejecimiento prematuro. Bueno, en general no, no solamente de la piel, a veces pues nos vemos un poco maltratados, ¿no? Por la oxidación exagerada, sin haber tomado, no haber utilizado ningún antioxidante. Hay manchas también en la piel y hay sequedad. Bueno, pues entonces vamos a proceder a elaborar la fórmula. Así que anotamos, utilizamos parra, moyote pimienta de bejuco, suelda con suelda, paraca. Agüehuete. Nuevamente. Parra. Moyote. Pimienta de bejuco. Suelda con suelda. Paraca. Agüehuete. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Y vamos a tomarlo como agua de Es correcto. Bien. Suplementos. ¿Cuáles vamos a ocupar? Utilizamos licopeno. Utilizamos centaura. Luego, ácido aranquidónico con omega 7. Y luego aceites de linaza, bacalao y omega 3. Linaza, bacalao y omega 3. Menciono de nuevo. Cápsulas o suplementos: licopeno. Centaura. Ácido aranquidónico con omega 7. Aceites de linaza, bacalao y omega 3. Bueno, de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento. Bien, ahora suplemento adicional, el suplemento del día para coadyuvar con la formulación y continuar fortaleciendo el sistema inmune. Fortaleciendo pues también la piel en este caso, ¿no? Con este tipo de suplementos. En este caso un elixir que nos va a proporcionar esa ventaja ¿no? de fortalecer el sistema inmune, pero también hay que fortalecer buscando que se eliminen radicales libres con este antioxidante. El elixir es de arándano rojo. Arándano rojo elixir. Clave 1820. Clave 1820. Se toma un vasito dosificador. A levantarse y otro antes de acostarse. Vasito dosificado a levantarse y otro antes de acostarse. Así, diariamente. Verán, es excelente este suplemento adicional que coayuva con la fórmula y también fortalece nuestro sistema inmune para estar resistentes, ¿verdad? Anticipándonos a los contagios, a las infecciones, a los padecimientos con, con esta fórmula que ya está. Completísima. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría herbularia a las personas que nos llaman vía telefónica, si es de que vamos a iniciar. Comenzamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Con quién Gracias hablo? Gracias por atender mi llamada. Con gusto. Pido a Dios que le dé mucha salud. Qué gentil, muchas gracias. ¿Con quién hablo? Mire, habla con Yolanda Rosales. Quiero bueno, a tus una órdenes. Una fórmula para mi hermano Antonio Rosales Pacheco. Sí, ¿qué edad tiene él? Tiene 69, 69 años. Sí, ¿cuánto pesa? Pesa 60 kilos. 60 kilos. ¿Cuál es su estatura? 1.63. Sí, ¿qué le sucede? Mire, él le dio un dolor muy fuerte en el estómago. Lo sí. llevaron al hospital lo lo operaron del intestino delgado porque no podía hacer del baño sí. y ahí le detectaron un, un tumor en el estómago que le descansa sí. en el intestino y, y hasta ahorita no puede hacer del baño estuvo como un mes y medio en el hospital sí. ahorita ya lo dieron de alta según sí. y ya le dieron, ya lo desahuciaron, ya dice que ya no tienen sí. nada que hacer, que porque sí. le, le, las quimioterapias que le dieron ya no este, ya no, ya no le hicieron nada, no le funcionaron para nada, sí. entonces él ahorita ya salió está con sonda para, sí. y por la sonda vomita lo que come porque sí. tiene otra sonda para poder comer cosas muy blandas Sí. Pero no las detiene, sino que enseguida las saca. Sí. Y así está, ya no tiene ninguna atención porque. Sí. Ya no es apto para el hospital. Sí, ya te entendí. Te has desahuciado. Uh -huh. Bueno, vamos a ayudarlo con prácticas entonces, ¿no? Pues es lo que yo pensé. Sí, bien pensado. Entonces vamos a buscar. Es un tumor maligno, ¿no? Sí. Maligno. Sí. ¿Ha hecho metástasis? O sea, ¿ha cundido por otra parte? Pues nada más sé que... ¿No te dije? No, nada más sé que dice que es como la palma de la mano, que está en el, en el estómago y que descansa en el intestino delgado. Bueno, está bien, hagamos la fórmula. No nos desanimemos, pero para nada. Bien, utilizamos lo siguiente, anotamos la fórmula. Lleva chuchupastle, lleva manso, hoja de guanábana, agregamos lentejilla. Bejucubi también. Vamos a utilizar otra que se llama cedrón. Bueno, quedó completa la fórmula. Lleva chuchu pastle, raíz del manso, hoja de guanábana, lentejilla, ubi, cedrón. Declamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Bueno, pues es como agua de uso. Así es de que, pues, a manera que se vaya pudiendo, pues se lo vamos dando de cualquier manera. Si va a ingresar por vía sonda, pues tenemos que colarla bien con un filtro ¿no? de café o con una coladera muy fina. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos flor cónica, goma de tragacanto, hierba de ámbar. Vamos a utilizar también. Epilobio. Sí, quedó bien. Flor cónica. Goma de talgacanto. Hierba de ámbar. Epilobio. Bueno. Pues entonces, de estas cápsulas, una de cada una. Si no se puede ingerir la cápsula, pues se disuelve en el mismo té y se ingresa. Bueno, pues. Sería tres veces al día lo de las cápsulas. Y ya tenemos el tratamiento. Me dio gusto atenderte. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, doctor Rodrigo. Muchas gracias buenos por días. recibir mi llamada. Que Dios lo bendiga siempre y lo cuide. Qué amable, gracias. ¿Con quién hablo? Con Emanuel Monroy. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Este, pido una fórmula para mi tío. Se llama José ¿Sí? Luis Monroy Jiménez. ¿Qué edad tiene él? Tiene 62 años. ¿62 años? ¿Cuánto pesa? 75 kilos. 75 kilos. Y su, y mide su estatura... Unos 70. Sí, ¿qué le sucede? Él padece ácido úrico. Sí. Ácido úrico tiene. Le inflama, se le inflaman las articulaciones. Sí. ¿Qué más? Tiene colesterol de 250. Sí, ¿qué más? de glicéridos de cuatrocientos cincuenta. Cuatrocientos Bueno. Lo ¿Qué más? Tiene colitis. Colitis, Gastritis. Sí. Gastritis. Tiene una úlcera con ardor. ¿Úlcera en dónde? En el estómago, de la gastritis. Sí, en el intestino. Ajá. ¿Qué Se más? le sube mucho a las agruras, tiene reflujo. Sí. Padece papiloma humano, verrugas en el área genital sí qué más tiene come tiene comezón picazón y ardor sí tiene incontinencia fecal sí qué más la inflamación de próstata con mucho ardor de vez en cuando sí qué más tiene impotencia sexual sí tiene vista borrosa tiene qué pro Vista borrosa. Vista borrosa, sí. Várices. Tiene varices. ¿Qué más? Tiene los pies calientes. Sí. Se le inflaman las rodillas, los tobillos, codos, dedos, muñeca y el cuello. Bueno. Entonces, ¿tiene lo tanto, dolor de ¿Con garganta? qué vamos a resolver? Ah, te falta. Bueno. Dolor de garganta, ¿qué más? Adelante. Dolor de cabeza. Y siente sí. como agua en los oídos. Bueno, ya con eso nos orientamos. Ya tengo la fórmula. La fui haciendo mientras me estabas refiriendo los datos del paciente. Entonces utilizamos lo siguiente: utilizamos malabar, gorongoro, engordacabra, palotaray. Vamos a utilizar choya, manzanilla polen. Entonces fue así: malabar, gorongoro, engordacabra. cabra. Palotaray, choya, manzanilla, polen. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, vamos a las cápsulas entonces. Hagamos la fórmula. Lleva jurema, maitaque también, bechú. Manungay con inositol, fue pues así entonces. Jurema, maitake, bechú, manungay con inositol. Bueno, de estas cápsulas, pues una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bien, pues es esta fórmula ya completa, me gusta atenderte. Bien, pues estamos. Platicando ¿no? el día de hoy acerca de cómo proteger nuestro cuerpo con antioxidantes. Ya vimos que afectan bastante, ¿no? Los antioxidantes, cuando no están presentes, cuando más bien están presentes los radicales libres en exceso, pues nos agobian, ¿no? nos avejentan los órganos, nos provocan enfermedades degenerativas, neoplasias. Y la piel, pues no luce bien. Pues es lo que vemos de piel. En esas circunstancias, pues están los órganos internos, imagínense. Ya nos vamos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía. Berenice, muchas gracias por tu participación. Fue un gusto, Rodrigo, hasta luego. Bien, me despido con una frase de Francisco Zarco. Dijo así: Es mentira que se ama a Dios cuando se odia a cualquier hombre. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de, de tu, tu salud. salud. El Ángel de tu Salud, el Ángel de tu Salud.